Ahí está Carlos Domínguez con Hernán Larregui. Allá está Cutini, Santino. Con Lautaro Ford largaron. Con Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial Pirelli. Carlos Domínguez se va a la punta de la carrera. Larregui le quiere cortar en la curva 2. ¿Cambia? ¿Cambia o no cambia? Intentó Larregui, no alcanzó. A ver qué pasa en la curva 3-4, la curva de boxes. Viene la máquina puntera de Domínguez. Quiere salir por adentro Larregui. Rueda, rueda en la recta. Sí, dejar. Hay lucha por la carrera porque Larregui le tira por adentro. Porque ahora Domínguez acelera por afuera. Pero Larregui, Larregui, si el puntero Hernán en la recta Sidecar lo superó bien por adentro a Domínguez. Viene pegadito a la cuerda interna, salta el auto, no deja de acelerar porque es bajo el hombre, y entonces cumple otra vuelta de carrera. Color Shop, le damos color a tu vida de nuestras 5 sucursales. El tercero es Cutini, que se quiere acercar a la posición de Domínguez, que es el segundo. Lejos está cuarto Ford. Me voy a la curva 4, se vuelve a levantar el auto, y ahora Cutini con propiedad, le pasó por adentro, puso chapa para superar a la máquina 87 de Carlos Domínguez, y Cutini quiere acercarse a la Regui. Bosch Técnica, líder en climatización de viviendas, comercios e industrias. Ahora levanta un poco Larregui, lo ha castigado en ese sector, ha dado el asalto. Última vuelta para Larregui. Ahí está entonces siempre la máquina de Cutini. Ahí va Domínguez. Larregui que está en la curva 1-2 y se va a la recta opuesta. Si emboca la 3-4 la gana Hernán. Viene para la 3, está en el corazón de boxes. Atento Néstor, atento Estela, viene Hernán para la victoria. Ganó, segundo terminó Cutini, tercero Domínguez.